sientas muy mal de estar ventilando tanta mierda a opinión pública. Al preguntarle a Niurka su opinión acerca de este caso, la cubana decidió apoyar a la familia Guzmán Pinal, donde de paso aprovechó las cámaras y micrófonos para arremeter en contra de Frida. Niurka justificó las palabras de Alejandra Guzmán diciendo que la cantante se encuentra entre dos personas a las cuales ella quiere mucho y que ambos son parte de su familia. Imagínate, lo tiene entre el espalda y la pared, su papá y su hija, o sea, perdón. No obstante, en esta entrevista, Niurka Marcos quería jalar de las orejas a Frida, asegurando que en esa entrevista ella solamente quiso llamar la atención. Niurka le dijo directamente a Frida Sofía que las cosas se hablan de frente, que lo que menos debió de hacer es hablarlo a través de los medios de comunicación. ¡Siéntese con su madre! ¡Y deje de hablar tanta porquería públicamente! En modo casi casi de instrucción, Niurka le dijo a Frida que lo que tenía que hacer ahora es sentarse a platicar con su mamá y dejar de decir estas declaraciones a través de los medios. Ella aseguró que el camino en el cual está caminando Frida Sofía no la llevará a ningún lado y que mucho menos resolverá algo. Casi casi Niurka estuvo diciendo que esto afectaría mucho más la carrera de Frida que ni la de Alejandra Guzmán ni la de Enrique Guzmán. Y no va a lograr desprestigiar una carrera de tantos años ni de su madre ni de su abuelo. Tú y yo conocemos bastante bien a Frida Sofía. ¿En verdad crees que después de estas palabras de Niurka, ella se iba a quedar callada? ¡Por supuesto que no! A través de sus Instagram Stories, ella mencionó: esta vieja, para que vean, sí busca fama, a costa de quien sea, pobre, de corazón y de moral. Y que le quede claro que sus pinches mamadas de brujería me las paso por donde ella se pasa a cualquiera. Yo tengo una protección divina, que una piruja como tú jamás me podrá hacer daño. ¿Estás ardida de que ya no hablan de ti? Solo te buscan para que opines tus pendejadas y reírse de ti, no contigo. ¡Mamá Niur! ¿Y si tu hija te dijera lo mismo? ¿Qué pedo, güey? ¿Bailas? Aún así, Niurka siguió defendiendo a Enrique Guzmán. De hecho, los reporteros le dijeron que debido a este escándalo, surgieron videos del rockero tocando de una manera nada apropiada a la también cantante Verónica Castro. Sobre esto, Niurka Marcos aseguró: bueno, pues la que se dejó, mija. Cada quien es responsable. Una de las cosas que Frida le quiso hacer notar a Niurka a través de sus historias en Instagram es qué pasaría si eso mismo que supuestamente le sucedió con su abuelo Enrique Guzmán le hubiese pasado a Romina, hija de Niurka. En esa misma entrevista, la cantante y actriz respondió sin contratiempos, asegurando que esto jamás les podría pasar a sus hijos. A mis hijos no los tuve que proteger porque los enseñé. Desde chiquito les dije al... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.